¿Qué información tienes para los amigos hoy? Peralta, un ejemplo a seguir. ¿Cuál? Premian a incorruptibles. ¡Caramba, qué bueno! Son un ejemplo a seguir. La Directiva de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional distinguió a 40 subefectivos que le dijeron no a los sobornos de malos choferes. Ellos fueron bautizados como los incorruptibles. ¿40? Los destacados agentes expresaron su alegría por este reconocimiento. Vamos a estar en estos momentos con estos incorruptibles con la premiación, pero antes, recuérdame algo muy importante, señor Peralta. Por supuesto, para usted y para los amigos oyentes, recuerden, amigos, hacer ejercicio en las mañanas puede mejorar tu ánimo. Hazlo antes de ir a trabajar y verás cómo este buen ánimo te ayudará a salir adelante. La felicidad es tu progreso, Coca-Cola. Bien, tenemos el audio. A ver. A las 8:40 en la premiación de estos incorruptibles. Ahí estuvo uno de los fantásticos por ahí arreglando su papeleta de su auto que habían puesto. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! Señoras y señores, familiares de los policías incorruptibles, ¿están presentes? ¡Sí! ¡Sí! Estamos esperando para el dinero que le van a ganar a mi papá, a su precio. ¡Oh, compadre! ¡Oye, despide a tu viejo, le dan un auto, compadre! ¡Al respeto, aunque sea que le den 5 lucas, pe! ¡O una moto, pe! ¡No! ¡5 lucas, ajá! ¡O una casa, un departamento, pe! ¡Incorruptible, pe! ¡Un viaje al extranjero, pe! A ver, silencio, señoras y señores. Vamos a empezar. ¡Premia rápido, pe! Señoras y señores, ¿están la policía incorruptible? ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien. Vamos a dar inicio a la premiación y vamos a entregar a cada uno de ustedes algo valioso que va a acordarse toda su vida. Compadre, ¿qué nos van a dar? De repente nos van a dar, nos van a aumentar el sueldo, ¿no? No estoy emocionado, la verdad que está la lágrima, sí, eso no nos alcanza, hermano. Oye, María. Sí. De repente a ti también te van a dar algo bonito. Ay, sí, qué cosa. De repente un viaje para que vayas con tu esposo, pero no me saques la vuelta. No, de ninguna manera. Para una platita, ¿no? Porque choteo tanto. Señoras y señores, por contribuir con el prestigio de la Policía Nacional. Gracias, señor. Por ser unos, porque la ciudadanía confía en ustedes. Yo sabía que hacía bien, señor. Insobornables. Pensé en mi familia. Los cuales a ustedes le hemos nombrado como los incorruptibles. Somos un ejemplo. A las 8:41 pronto serán los fantásticos de la policía. Qué bonito, señor. Señoras y señores, a los familiares, preparen sus videos y sus cámaras, sus laptops. ¡Qué gran premio nos dará! Porque llega el momento de dar el premio. Señoras y señores, el encargado, el comandante, adelante. Buenos días. Mi comandante, buenos días. A ver, ¿qué me voy a comprar, caro? ¿Están presentes? ¡Sí! ¿Ustedes son honrados? ¡Sí! ¿Ustedes se van a dejar sobornar? ¡No! ¿Ustedes son pisados? ¡Sí! Bueno, ya. Bueno. ¡Orgullosos! ¿Ustedes trampean? ¿Ustedes trampean con sus colegas? Cállate. ¿Otra pregunta? Así te pregunta. ¿Está mi esposa? ¿Otra pregunta? Bueno. Sí, estamos agarrando carne. Bueno, le voy a hacer entrega a la policía sacado de sus, de toda la caja fuerte. Para dar este recordatorio a estos policías incorruptibles. Salud para mi familia. Con ese dinero me voy a Disney. Qué lindo. A mis hijos les digo. ¡Hijo! Ahora sí, vamos a viajar todos, chiquitos. ¡Luis Cárdenas Prado! Presente. Usted que ha negado 59 sobornos. No a los sobornos. Un ejemplo. No a la coima. Marco Novacelis. Presente. Usted que ha rechazado 29 sobornos. Porque yo soy incorruptible, señor, porque nadie puede pagar lo que yo pido. Delia Carrión. No, 59, a mí un poco más, 59. Delia Carrión. Presente. Usted que ha rechazado 20 sobornos y también ha rechazado 12 acoso del general. Sí. A las 8:43 llegó el momento de premiar estos 40 policías honrados. ¿Cómo está? Sí, señor periodista. ¿40 policías nomás? Sí. ¿Y el resto? Cállese la boca. ¿40 no? He dicho 40. Sí, poco, pero bueno. Iba a ser 50, pero nos han robado 10 muedas. Ahora sí. Llega el momento que todo familiar está esperando. La premiación. Hay banco cerca, ¿no? Por acá, ¿no? Sí, claro. Hay banco. Hay banco, ¿no? Ahí no vamos a chupar, ¿ve? Señores, cada uno recibe su medalla y su diploma. ¡Ah!
¡Oye, qué! ¡Oye! ¿Qué cosa? ¡Oye, papá! Eso me hace perder tiempo. Estaba jugando el Barcelona. ¡Oye, qué! Pero es muy bien. Para eso vengo, jefe. Bueno, ahora viene el agasajo. ¡El agasajo, a ver! Volteen, que hay una cajita de 100 bocaditos nada más. ¡Oye, qué! El que agarra, agarre. Que no, no. Gracias. ¡Oye, sea malo, pe! ¡Oye, eso me ha traído! Y me llevo una moto motorizada. Buenos días, señor Peralta, ¿cómo está usted? Buenos días. Acá pues, Marco Tulio Gutiérrez. Bueno, felicitaciones. 70 sobornos y no he podido. Ah. Que la policía, estoy honrado. ¿Qué se siente de haber recibido tal distinción, señor? Bueno. ¿Ah? Están al aire, ¿no? Bueno, sí. Bueno, entonces tengo que mentir, pero me siento orgulloso, contento. Uy, encima mis hijos están en... Uy, viene mi esposa. ¿Esposa? Uy, ¿qué quiere de esposa? ¡Ay, Magrido! Mi amor, y mira mi diploma y mi medalla. ¿Qué me interesa mi diploma, carajo? Señora, por favor, ha sido premiado. ¿Acaso su diploma va a dar plata? Su diploma y su medalla es un orgullo, su esposo. Necesitamos para útiles escolares, oiga. Mi amor, ya, pero dile a la directora de acá en diciembre, pues. ¿Ah? En diciembre. ¿Cómo va? Dice, me va a estudiar. Ya, dime, acá tengo 100 soles, ¿qué falta? ¿Qué falta? 20 libros. ¿Y cuánto sale en cada libro? Bueno, cada libro está a 50 soles. 500 soles. Bueno, señor, falta el libro. Entonces dejo mi medalla, ajá, dejo mi diploma. ¿Y por qué lo dejo? ¿Dónde va? Porque me voy a la esquina. ¡Para esa combi! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga!